La importancia de la gestión por procesos radica en que los resultados se alcanzan con mayor eficacia cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. ¿Qué es la gestión por procesos? Esta es la forma en que una empresa se ordena internamente al implementar un modelo de forma horizontal en la que cada una de las áreas de la empresa trabajan en conjunto para lograr un objetivo en común, asegurándose en enfocarse y cumplir, cuando sea posible, en solventar las expectativas y necesidades de los clientes. Usualmente, al implementar una gestión por procesos, se logra una mayor eficacia y eficiencia en los resultados. A la vez, permite crear equipos de trabajo dentro de la empresa, lo que genera, mediante la comunicación, un mayor sentido de pertenencia a la misma. En la gestión por procesos, se inicia con una planificación de recursos y entradas que se utilizarán para la realización de cada una de las actividades. ¿Proceso y procedimiento es lo mismo? Pues no. Un proceso es el conjunto de entradas que se transforman mediante una serie de actividades en salidas, mientras que un procedimiento es la descripción detallada de cada actividad. Los procesos incluyen entradas, actividades y salidas, mientras que el procedimiento es la descripción detallada de cada actividad. ¿Es costoso trabajar con procesos? Sí, pues cuesta menos elaborar un producto directamente que siguiendo un riguroso proceso, pero es más costoso perder a un cliente por no cumplir sus necesidades o expectativas. Un cliente molesto dará mala publicidad hacia nuestro producto, lo que afectaría gravemente la reputación de la empresa. Al iniciar este enfoque de trabajo en la empresa, se deberá hacer una inversión inicial destinada al entrenamiento del personal y luego dedicar tiempo a la documentación de los procesos. Esta inversión se ve reflejada en el tiempo con el ahorro de recursos y el porcentaje de compra de los clientes. ¿Trabajar en procesos es trabajar más? No. Trabajar en procesos significa trabajar mejor, aunque al principio implementar este diseño de trabajo represente trabajo adicional, al momento de estandarizar y proyectar los procesos verás la satisfacción de los clientes porque sus expectativas serán mayores hacia la empresa. La gestión por procesos está compuesta por la combinación de búsqueda, análisis, ideas, opiniones, diseños, creatividad, adaptación y entrega con la finalidad de cumplir un objetivo. Esta gestión enfoca el trabajo hacia el mejoramiento de las actividades de una organización mediante la identificación, selección, descripción, documentación y mejora continua de los procesos. En todo caso, los procesos no son el único elemento necesario para poder emprender un negocio. Todas las organizaciones de cualquier índole emplean una serie de elementos para conseguir desarrollar su negocio, la misión para la cual existen. Los elementos principales son los siguientes. Los clientes. Sin clientes, nada es posible. Los clientes pueden ser externos, los que adquieran los productos y servicios generados por la organización, y los denominados cliente-proveedor, clientes internos, que son el personal de la entidad, pues todos reciben de alguien de la organización algo que emplean para realizar su trabajo. Los recursos, que combinan la interacción primordial de las personas y sus conocimientos para desarrollar el proceso que transforma la entrada en salida, con la buena distribución y utilización de la materia prima, maquinarias, infraestructura y el capital. Los documentos, en los que se incluyen los manuales, procedimientos e instrucciones que representan y proporcionan evidencia de las actividades realizadas en los procesos, denominados comúnmente según su utilidad como registros o justificaciones. La estructura organizativa. Se presenta como un organigrama de función de los roles, responsabilidades y autoridades necesarias para coordinar el trabajo de las personas. En la gestión por procesos, cada departamento dentro de la empresa cuenta con una estructura organizativa. Los procesos. Cada proceso está constituido por un conjunto de actividades interrelacionadas que se ponen en marcha cada vez que es necesario generar un producto o servicio para un cliente interno o externo de la organización. Productos y servicios.
Aunque los productos y servicios comúnmente están aislados, muchas veces se incluyen uno al otro y son el resultado de los procesos que con unas determinadas especificaciones, características o atributos se entregarán a los clientes que lo solicitan. Todos estos elementos no son independientes, sino que están interrelacionados conformando una gran estructura a la que habitualmente se denomina sistema de gestión. Al momento de implementar un sistema por procesos, surgen las siguientes dudas. ¿Cuántos procesos tengo? Pues los procesos serán acorde a la actividad que se realice en la empresa y cada uno responderá su salida al departamento al que pertenece, que como he mencionado, puede ser un departamento por cada proceso. ¿Qué tan extenso debe ser el despliegue de los procesos? Es obvio que, en la diversidad de productos y servicios, a mayor número de procesos, mayor necesidad de despliegue. El despliegue de cada proceso dependerá de la amplitud que se requiere aplicar, lo que nos lleva de lo general a lo particular o de lo particular a lo general. ¿Cómo identificamos los procesos? Quizá una de las tareas más difíciles de abordar es la identificación de procesos, principalmente porque no estamos acostumbrados a realizarlo. Para una buena determinación de procesos es conveniente saber qué realizamos para conseguir los productos y servicios que proporcionamos. Pues si lo sabemos, obtendremos posibles procesos operativos para cada producto o servicio descrito. Tanto los elementos y componentes de los procesos deben seguir o regirse a las directrices generales del funcionamiento, las que incluyen política, estrategia y objetivos a conseguir dependiendo de lo evolucionada que se encuentre la organización. Estas directrices serán más o menos explícitas y reconocibles. No importa cuál sea el enfoque que lleguemos a desarrollar en nuestra empresa. Si siempre mantenemos el ideal de satisfacer a los clientes, obtendremos buenos resultados. La gestión por procesos es una opción que combina la pasión, estrategias, la constancia, la visión y dirección con el fin de llegar a las personas mediante la organización enfocados hacia adaptaciones para cumplir con las nuevas exigencias, haciendo énfasis en que en cada proceso las personas intervinientes desarrollen una serie de actividades que conllevan unas responsabilidades asociadas, la cual es cubrir las expectativas y necesidades de las personas. Gracias por ver este video.